voll bestimmt von glücklich sein. Ich geb mich ganz in deine Hand. Das Herz ist stärker als Verstand. Je t'aime, mon amour. Ich küsse dir die Augen zu. Alles, was ich jetzt brauch, bist immer nur du. Wie viele Stunden hat die Nacht, wenn meine Zärtlichkeit erwacht? Spür, wie die Wärme deiner Hand das Eis in meiner Seele taucht. Stunden hat die Nacht, wenn dein Gefühl mich hilflos macht, es gibt für uns nur Liebe. Bueno. Vamos a aplicar varias cositas ahora que estamos en un sitio más o menos mucho que podemos. Rato no, ¿eh? No te preocupes, lo justo para pasar el día. Bueno, comentarles lo siguiente. Les decía que Cañete es conjunto histórico artístico nacional del año 1963. Esto es debido a la conjunción de patrimonio cultural y patrimonio natural. En la presa, ¿no? Bueno, voy a hacer opción bereber, árabe. Año 750. Había un grupo almohade y un grupo bereber que vivía en Zaragoza. Y lo que ocurría es que los almohades eran guerreros y los bereberes eran agricultores y laneros. Explico. Era el tema de la ganadería, de las lanas y tal. Lo que ocurre es que los bereberes eran ganaderos y ellos vivían junto con una comunidad judía que eran los que se dedicaban al tema textil. ¿Vale? Vivían en amor y compañía. ¿Qué ocurría? Pues que los ganaderos se hartaron de pagarle la guerra a los otros. Este lugar se hizo zona turística de la Santa Inquisición. Y dirán, ¿zona turística de la Santa Inquisición? Sí. Este lugar era lugar de turismo de ahorcamientos. Maravilloso. Allí arriba había un hueso. Sí, puede ser. Lo he visto. Miren, no sé si han visto cuando hemos venido, si no lo van a ver ahora. Por este puente maravilloso de madera de sabina que tenemos, perfecto. Llega al final del puente y el pasillito a la derecha. Cuando se hagan la foto de rigor, vuelven para acá. Yo les espero aquí para que no se me pierda nadie, porque si no, uno nuevo empieza a subir para arriba, el otro para el otro lado. Y no quiero que se me pierda. Y es que sí, me quedo solo. No trato de estar. ¿No? Ahora me tengo que remontar un poquito para atrás.
Bueno, llegamos, época de reconquista, Cañete. Cañete, que sepan ustedes la que tiene eso. Porque esto donde estamos, como se pueden imaginar, es un recrecimiento hostioso, totalmente postizo. Entonces, el nivel natural es desde ahí abajo hasta ahí arriba. Porque eso que está ahí era la antigua muralla. La muralla. Sin hoy.
Albertini. Es un manantial hecho a partir de lo que se llama la roca caliza, ¿vale? Esa roca caliza que los que subamos la vamos a ver atrás, vamos a ver una montaña, esa montaña es roca caliza. La roca caliza tiene microporos y lo que hacen son microporos es colar toda el agua. Y hay gente que me dice, antes podíamos entrar. Entonces desde aquí ya decidieron que no se podía entrar y ya está, pero claro, no ha vuelto a pasar, porque se siente por un estar dentro de una, así que como digo, está aquí dentro, són plantes, llavors quan són geminats, això, són brots i quan tenen una mideta, això ja fan en les seves cuines, a vegades això no tenen un poc de cap. Llavors això ho planten, perquè només necessita que neixi, que brots. Facin el petó aquests, doncs. Això és imaginable. Thank you.
pes, de en aquella época era necesario. Ah, te llamé esta mañana. Si ustedes observan, el foso del río va a dar la vuelta a todo el Barracín. Ya ha venido el río delante de donde hemos estado el autobús. Y ustedes han empezado por ahí, hasta el túnel, hasta donde está. ¿Cuántas personas morirían si salen aquí? Ya no sé contar, atravesando la fin de la barada para la salida de la guerra franquista. Ustedes han entrado prácticamente nunca por dos sitios. En la ciudad no hay. Frías, en la ciudad de Tarantán. Ahí, totalmente fuera del recinto embrollado, y así pasó una serie de 60 años. Esperando a que algún día, dentro, pasase como pasó todo. La comida. Y por sesiones y otras más, con que no se pueda subir la comida y la comida de la cara. Pues no la alcanzaba, dentro de la marca más tarde. Pues ahora les voy a enseñar algo. Incluso, con la altura, la puerta de arriba, es la que se llama. En aquel primer evaluación solo estaba la torre titular o torre de la Engarrada, que controlaba el foso del río. Si ahora subamos, tenemos una puerta árabe, en la cual por fuera saldríamos a buscar ese agua, y ustedes cuando han pasado por la carretera que estaba tan estrechita, y estaba el río y los limitaje de acción fuerte, redonda sino cuadrada. La puerta se cerraba a las medias hojas, abría y cerraba, y se pasaba una madera de la izquierda y se metía a la derecha. Un recinto medieval se cerraba desde dentro, y si no se abría desde dentro, no se entraba en la cabeza de sus animales. Y aquí hacían el renuevo de guardias. Un animal fresquito, se cambiaba un animal fresquito y desde aquí se abría la torre de la nada. Y ya en un momento lo que hacían aquí es utilizar. Ahora ya está para abajo el mosquito. Ahí vemos la mezquita. Això és una vegada avui dia una pedra que ja té història. Ja n'hi ha. És que és una pedra.